Hay más información deportiva a esta hora y en una posible dualidad de la Federación de Gimnasia, la cual pareciera tener dos presidentes, han puesto en duda la participación de las atletas panameñas en las competencias que están próximas a desarrollarse, ya que la Federación Internacional envió una nota a Panamá donde exige que se resuelvan los temas internos para no ser suspendidos de todas las ramas y categorías en competencias internacionales. TVN Media conversó con ambas partes y esto fue lo que dijeron. De no darse una solución pronta a esto, simple y sencillamente nos van a mandar al Comité de Ética, que esto no es que va a pasar mañana, pero no sabría decir qué tiempo nos tome. El problema es que ya han pasado 20 meses desde el aviso de la FIC, donde le pide a Pandeportes que respete los estatutos, y de darse esta suspensión, esas atletas que tienen 10, 12, 14, 15 años de estar entrenando, van a perder la oportunidad. Y perder esa oportunidad es un grave error para el país. En realidad no hay una dualidad, hay una sola federación de gimnasia y es la reconocida por Pandeportes. Sencillamente unas personas ajenas a la gimnasia se han proclamado como junta directiva electa bajo unas elecciones, valga la redundancia, fuera de las leyes de Pandeportes. Y se registraron ante la Internacional de Gimnasia por intermedio del presidente del Comité Olímpico en ese entonces, que era el ingeniero Camilo Amado. Y de ese entonces han estado abrogando porque son la federación única. Sin embargo, como ustedes saben, Pandeportes es el que decide, de acuerdo a los actuales eleccionarios, quién es el presidente de la Federación de Gimnasia. Bien, respecto al tema, Pandeportes envió un comunicado en horas de la tarde donde reconoce al señor Jaime Pérez como el único presidente de la Federación de Gimnasia e insta a que se puedan resolver los temas internos que hay dentro de la federación de la misma. Bueno.